Sojo, con J, es el nombre de un pequeño y caluroso pueblo sullanero que tiene mucho que decirnos. Y si no, miren nomás la casa a la que nos vamos acercando, la que fuera Casa Hacienda Sojo. Esta casa, levantada en 1910, que desafía la razón, en el fondo es absolutamente consecuente con el proyecto modernizante y visionario de su constructor, don Miguel Checa Checa. Este hombre, miembro de una familia de mucha presencia en el campo de Perú y Ecuador, cuando ambos eran una sola entidad política, llegó a manejar en las primeras décadas del siglo XX más de 45.000 hectáreas de tierra en Piura para agricultura y ganadería. La hacienda Sojo fue afectada por reforma agraria, incluida la casa, y su mobiliario europeo fino. Doña María Ruiz fue testigo de ese episodio. Ella estaba dedicada a la atención de doña Victoria, la esposa de don Miguel Checa. Y acá era el salón común. Sí, este era el sitio para para el servicio, pues, pero... ¿Por ahí salía la comida? La comida. Allá iban los depósitos. Después ya pusieron gas, ahí iban los depósitos de gas. Ah, ya. Yeah. Y es el comedor del servicio. Ya. Yeah. La casa es de caña de Guayaquil, adobe y mármol, con molduras decorativas hechas a mano y detalles de gran calidad arquitectónica. ¿Y ese qué era? Este es el dormitorio de señora Victoria. Ah. Cuando joven sí que dormía arriba, pero cuando ya tuvo de edad ya se bajó acá abajo. Este era su escritorio, pues aquí tenía todas sus cosas. Claro, y sus baños. Ya, en caso, es su dormitorio. Cada persona que se preocupaba por uno, pues estaba pendiente. ¿Y ella cómo apellidaba? Eguren, escurero. Lo terrible, viajero, sería que el fenómeno del niño, de un plumazo, acabara con este testimonio de la historia de belleza, de estilo de vivir. Por esa puerta abrió y me llamó María. Me dice, ven, te dejo este vestidito porque se me hace cómodo. No te dejo nada de el cuarto, déjalos ahí, arreglo medio, pero no. Pero no me desentendas, era al niño Eduardito, que no hacía mucho tiempo que veía a su mamá, y los pavitos, cuídamelos. De Piura avisaron que se había puesto mal, se le llevaron a Lima. Y en Lima ya no hubo esperanzas. Murió el 58, creo.